Ese es el tema, ya. Chale Arangui fuera, Arturo Vidal fuera por este partido con Argentina. Ojalá Gary Medel, no, pero pensemos que está fuera también. Hagámosle ejercicio. El medio campo con Pulgar sin fútbol hasta el momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Qué les gustaría? ¿Qué se ilusionan? Yo, mira, partamos de la base que el reemplazante de Pulgar va a ser Baeza para, para la salida. Sí, Yo creo que hay que buscarlo. Debía, los, los debía, de Arangui y, y Vidal simplemente. Yo arropo el mediocampo para empezar, eh, desarmo la Robo. línea de tres en el fondo Robo y no en vienen... eh, dejo a Alexis Sánchez acompañando ahí en el en el mediocampo a los dos internos que creo que uno es Marcelino y el otro Falde y para mí el volante central es Alarcón. No. ¿Para ti, Flaco? También me encantaría ver al Alarcón ahí. Está jugando al, en el Cádiz está jugando al ladito del volante defensivo. Sí. Yo creo que, que como, como van a ser partidos super físicos, sería bueno tener a, a Alarcón en esta posición como, como interior. No le junto. gusta las bueno. no le gusta, no, es no, una, una cosa de loco. Eh, tener un, un interior con un poquito más de fútbol, que pues Marcelino te pueda hacer esa, esa labor eh, y un Alarcón un poquito más intenso. A mí no me convence mucho para este partido, va esa, pero, pero doy por descontado de que si es que Pulgar no llega, va a ser eh, él el reemplazante en. Como, como volante defensivo. Si es que es pulgar, si es que, si es que llega a pulgar con, con, con minutos, esperemos que sí. Dicen que no es tan grave la lesión que sufrió eh, en la última sí. en la última fecha de la, de la primera rueda de, de la Serie A. Eh, y nos que va a ser pulgar. Y ahí me gustaría Alarcón y, y, y Marcelino, sinceramente. Alarcón, ah, siguiente, sí, interior. Eh, es una buena opción, pero bueno, va, vamos a ver. Y Adiero con Pancho Alexis enganchado para que tengan a alguien a quien pasarse la cerca cuando recuperan. Pero enganchado y con alguien que tenga una de esas cuestiones de corriente para meterle cuando quiera, cuando quiera bajar más atrás de la mitad de la cancha, sí. <laughs> Claro. Ahora con el rombo y teniendo a Mena con Isla, para mí está perfecto, o sea, con do, dos laterales que se proyectan constantemente, poder hacer daño por las bandas, mm. me parece una, una, una jugada interesante. Además Alexis con la libertad debería colocarse detrás de los laterales cuando quiera. Lo, lo, lo apaño en ese sentido. Ahora, Ahora ¿qué creo que va a pasar? Va esa contención fijo. Valdés, Valdés y, y. No, no sé, no sé si Valdés. Yo creo que Marcelino va a ir seguro, pero no sé si Valdés. ¿Por qué? Porque uno de los grandes fuertes que tiene Argentina, aparte Messi, son los tres del medio. Uh -huh. Que son Valdez tres esto. volantes creativos que están jugando al medio. Valdés te ofrece ese remate de distancia que la altura puede marcar sí. diferencia. Sí, además, yo, yo, yo creo que él entiende que, este, que los partidos de local hay que ganarlo. ¿Quién? Las Artes, o sea, ya, yo me imagino. No sé, o sea, no sé, bueno. es que es, esa, esa declaración la hizo ya, pues. No yo, yo, yo entendí, yo entendí Pero no que ya verdad. no puedo jugar de Ecuador al rival porque hoy día la urgencia es ganar. Con Ecuador no pudo jugar nunca porque Vidal se fue expulsado a los 10 minutos. Po. Y ya perdió 1-0. Y ya perdimos los cero tal cual. Entonces, Entonces a, mí, a mí me parece que la, la selección venía jugando bien hasta el partido con Ecuador. ¿Sí? No tengo ninguna duda. Y me parece que y me parece que algo cambió en la selección. Y creo que eso lo va a mantener con Argentina. Porque el empate con Argentina no sirve. No, no sirve no. de nada. A mí lo que me preocupa es que perdiste jugadores que saben manejar los tiempos del partido. Si estáis empatando, si, 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 si es un empate, quizás al final, hacia el final del primer tiempo, medio favorable, porque están pasando chale. por arriba. Eh, saben cómo trabajar ese y, y, y Vidal, o sea, perdón, Valdés o Baeza o, o Marcelino o el que juegue no, no va a jugar con esa experiencia, con esa expertise, menos en, en, tan, en un partido tan bravo como va a ser este con, con Argentina. ¿Pancho sí, va sí, a hacer Sí, a mí yo tengo, que claro, o sea, no está Vidal, no está la, son los mega cracks del equipo, yo estoy de acuerdo, pero... Pero en algún minuto estos muchachos tienen que demostrar que están para la selección. Eh, eh, y me parece que este es el partido. Sí. O sea, o sea, Diego, sea eh, Diego, Valdés, Diego Valdés tiene que demostrarle a las artes: yo estoy acá por algo. Llegué a la América de México por algo. Por... O sea, ahí jugó Carlos Reynolds. Sí, sí. Eso sea, eh... sería maravilloso. Yo, yo creo que Marcelino es el fijo. Y, 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 y Marcelino tiene que demostrar hacia afuera, además, que es un crack. Sí. O sea, contra Argentina se tiene que lucir y demostrar que el próximo año puede estar en España. ¿Por qué tan fijo, Marce? La, 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 la Sarta alguna vez optó por Valdés en vez de Marcelino cuando todos pensamos que era Marcelino, ¿te acordáis? Que fue contra Paraguay. Contra Paraguay. Con Paraguay. Y contra, contra Paraguay. Y Valdés. Sí, porque fue, fue su mejor partido. Pero, pero porque, porque en ese Marcelo partido Vazco, estaba Vidal. Sí, sí, y él podía ganar. No ni charle, ni Vidal y Marcelino, o sea, Logbot titular en prácticamente los últimos partidos. Del puesto que sea, pero ha terminado jugando de lateral volante, de puntero derecho, de lo que sea menos de interior, es una locura pero acá, viendo que tiene características similares a lo que puede hacer charle Arangui me parece que Marcelino debiera ser, porque ha rendido en la selección, o sea no, no le costó nunca ponerse la camiseta es lo Yo más creo mínimo no los dos. Yo creo no Ahora, los dos con pulgar o eso No rinde, en la cabeza de la sarte ¿No rinde Marcelino o Valdés? ¿Quién entra? Pinares Marcos. Pinares Para ti vuelve Pinares Estamos súper corto, gente. Estamos muy corto, gente. ¿Qué otro interior hay, güey? que puede hacer? Es que, es que Alarcón puede jugar ahí. Sí, sí, Hace Pero no le gustó. Sí, pero ofensivamente Alarcón man. te aporta muy poco. Pu. Estamos hablando de un partido que se complicó. Yo no veo sacando claro. a Marcelino y metiendo a, a Alarcón. Okay. Yo salgo de la caseta, a pifiarlo güey. <laughs> No, es, es complicadísimo el panorama. Es, es complicado. complicado. Además, ni, ni pensar qué va a pasar si los ingleses se ponen cabrones de nuevo, si los italianos se ponen cabrones otra vez, porque ahí nos quedamos sin nadie. Porque en Europa Mira, está, en Europa está la grande. Bueno, o sea, en Europa el, está desatado. El que puede ser, que acá me recuerda el amigo Matías, es Pablo Galdames. Que está jugando en el Genoa y está sí. jugando el interior. Está, no, no. Los últimos no. Cerrando o sea, no juega. No, pero venía jugando, por lo menos. A lo que hoy Lo dejo bueno, jugar el bueno, último partido lo lo cuando puse, no jugaba. No tenía equipo. Sí, a eso voy. Lo, lo puso con tres meses de inactividad. Me no sería extraño. El otro lo dicen Víctor Felipe Méndez. Pero También es que encanta, si ponía Méndez, pon a Alarcón, mejor poco. No, 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 bueno. Distinto, a mí me gusta mucho más de interior Méndez que Alarcón. Sí. Pero el Alarcón está flotando. Me gusta el Madrid, como todo, bueno. Al es ah. que yo quedé encantado con el arcón en el Bernabeu el otro día. Bueno, no sé, vamos Te a ver... contra el está, Barça está también. Está súper, súper complicado. Lo de Acá, claro, todos hablan de, de Méndez, que nos encanta a todos, pero Lazarte lo ocupó en los amistosos. ¿no? Y, y, y él fue ocupó? muy malo. Juan, Juan Pablo Aranea nos dice parra. Podría ser Parra sumó un punto. En le gusta, le gusta la artes pero, pero Parrita pierde pelota saliendo que, otro, que otros no pierden. Y contra los argentinos pierde una pelota en la salida, chao. Sí. Es es en es en ese Parra... partido me acuerdo que tenía que bajar más atrás de Baez o sea, Yo lo único pero que tengo. Yo no Los interiores que tengan que retroceder tanto para hacer salida me, me preocupa a mí. ¿Qué yo hace claro? ese partido, bro. con El Salvador el último? Ah, con el Salvador ya. Sí. Que Parra bueno, tenía que ir a pedirle la sí, pelota sí. a los centrales y en un par sí. se equivocó saliendo. Eh, o contra México. Contra lo México. que me decían contra es México que, ¿Contra es que México? Parra ha estado como en tres eh, nominaciones o microciclos y siempre le ha encantado a, a las Dicen que entrena como me nombraban me decían que era el, era como el Hazard de, del Chelsea entrenando a Juan Pintor. <laughs> bueno, que siga así no, que siga así, que lo hagan en la cancha alguna vez. <laughs> vamos a, vamos a ponerle like muchachos a este capítulo.